Para el ayuntamiento existen tres problemas fundamentales en materia de limpieza en Toledo: pintadas vandálicas, deposiciones de animales domésticos y cartelería. Por eso nace un nuevo proyecto de ordenanza de limpieza. En el tema de las pintadas, la sanción, la tipificación de la sanción pasará de grave, que está actualmente en estos momentos tipificado así en la actual ordenanza, a muy grave. La deposición de perros pasará de leve a grave. Y se prohibirá en todo el municipio cualquier tipo de cartelería. Esto implica que la sanción por pintada tendrá un mínimo de 1.500 euros de multa. Las deposiciones tendrán un coste de 600 y la cartelería queda totalmente suprimida. De no ser así, la sanción será de un mínimo de 150 euros. Un endurecimiento muy necesario a ojos del concejal del área. Estamos en una sociedad en el que o te tocan el bolsillo o eh, la gente no se civiliza. El Grupo Municipal Popular, por su parte, asegura no tener ningún conocimiento de esta revisión, algo que han denunciado. Prefieren hablar de cara a la opinión pública en lugar de tratar de llegar a acuerdos o por lo menos informarnos al resto de concejales de la corporación sobre cuáles son las decisiones que adoptan. Cuando tengamos el texto, que no ha tenido ningún interés de mandarnos, podremos hacer algún tipo de valoración. Desde el ayuntamiento también han anunciado que habrá mayor control policial para detectar el incumplimiento de la ordenanza de limpieza, que, por cierto, será aprobada hoy mismo en la Junta de Gobierno Local.